Acá atrás, a mis espaldas, tengo el patio de mi casa. Hace 39 años que vivo acá. Nací acá. Mi papá es el canchero. Lo sigue siendo, ya está por jubilar. Pero bueno, acá está mi vida, la historia de mi vida. Acá es donde tuve contacto con una pelota desde siempre. Si me preguntas cuándo empecé a jugar a la pelota, no sé, de qué tengo uso de razón. Tengo una pelota, tengo una cancha de patio. Era mi hermano, mi primo y una amiga, Valeria. Jugábamos 2 contra 2 toda la cancha. Y obvio que ganábamos nosotras. Siempre eran los mismos equipos. Ya sabía que éramos mejores y ganábamos nosotros. Acá, bueno, ya éramos como parte del entrenamiento, me acuerdo. Los chicos eran como conos. Iban corriendo, se tiraban al piso y los iba saltando tipo cono. Y nosotros también con mis hermanos íbamos y saltábamos, éramos parte del equipo. El primer equipo con el que tuve contacto fue acá en el año 97, que fue un proyecto de Sacachispa Fútbol Femenino que no prosperó. Y bueno, y en el 98, fines 97, principio del 98, ya empecé a jugar ahí en All Boys y ahí tuve mi primera experiencia en el fútbol de AFA. Después, cuando llegué a Huracán, ahí encontré mi lugar en el fútbol. Que es toda la zona de ataque. Me muevo libre, por los costados, por el centro. No soy 9 de área, soy 9 más retrasado. Tipo enganche. Vengo, busco, creo juego, trato de que jueguen mis compañeras. Las busco ahí en pase en profundidad. Tengo más visión quizás de lo que es la cancha. Y bueno, sí, llego al gol bastante. Llega a mí el profesionalismo al final de mi carrera. Pensé que no me iba a tocar, pero por suerte, aunque sea el final, después lo puedan disfrutar las próximas generaciones. El cambio se va a notar, creo que en 2 o 3 años recién. El campeonato se va a equiparar para mejor, obvio, no va a haber tanta diferencia entre los equipos más poderosos, que poderoso significa plata, lamentablemente. Esto es el comienzo, este es el principio. A mí me llega al final de mi carrera, pero seguramente y ojalá voy a seguir vinculada con el fútbol. Quizás algún día pueda dirigir también. En mi mente está hacer el curso y seguir vinculada de alguna forma con el fútbol femenino. Porque es lo que hago, es mi vida. El fútbol es mi momento.